Hola, hola, ¿cómo están? Estaba preparando las cosas, chicas. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Qué tal? Wow, ya son muchas, están muy puntuales todas. Excelente, chicas. Ahora me metí 3 minutitos antes para arreglar unas cositas. ¿Cómo están, chicas? Pues bienvenidas a todas las nuevas que andan por ahí. Bienvenidas. Mi nombre es Claudia Aranda y comparto con ustedes costura creativa y patchwork y quilt. ¿Qué tal? ¿Cómo están desde El Salvador? Buenas tardes. Exactamente, estamos celebrando ahora el Día de Reyes. ¿Cómo lo celebran por allá en sus países? Hola, Aide. Hola, ¿qué tal? No, pues muchísimo gusto, chicas, que estén aquí ya listas para hacer el pajarito. Por acá lo dejé. Ay. Vamos a hacer este pajarito, así que las que son nuevas, pueden tomar apuntes, chequen en mi página, ahí están los datos del pajarito, todas las medidas que vamos a utilizar y ahorita lo vamos a realizar. Este es un trabajo de patchwork, chicas. Este es un trabajo de patchwork y vamos a trabajar en él para armar este pajarito. Ya cada una le va a poner sus colores, le va a poner ahí algo de personalidad en cada uno de sus proyectos. Bienvenida, Fina, de Chile, de España, Colombia, también es Día de Reyes por allá, en España también. Y bueno, acá ahorita les platico de lo que estaba preparando ahorita, acá en México, no sé, allá ahorita me platican para también cultura general para todas. En Costa Rica, saludos. Ya lo tiene todo cortado, ya está. Yo también, chicas, ya tengo aquí todo cortadito para empezar con ustedes. Acá en México tenemos una tradición de partir una rosca de reyes. Entonces, ahorita estaba partiendo yo mi rosca de reyes. Ahorita la voy a partir con ustedes y la tradición es que partas un pedazo de rosca y dentro de la rosca se ponen monitos que son vienen siendo como el niño Dios. Y si en tu pedazo que elegiste de tu rosca de reyes viene el niñito Dios, pues son bendiciones para ti. Pero también tienes que hacer una comida o una cena el día 2 de la Candelaria. Así que, pues bueno, vamos a ver. A ver si no me toca ahorita el monito con ustedes. Es un día muy lindo, exactamente, es cuando recibe Jesús todos los regalitos que le traían los Reyes Magos. Primera vez que te veo. Bienvenida, Connie. Hola, Mari, de Venezuela. Costa Rica. Dice, muy bien. Gloria. Bienvenida, Gloria, acá en Instagram. Dunia, Zaira, Mercedes, Gladys, Rocío, de Costa Rica, Venezuela, Panamá, Salvador, Perú. Únanse al grupo, únanse, denle like a mi página para seguir creciendo. Ya somos muchísimas, gracias a Dios y a ustedes. Ya sé, qué linda, Clau. Yo también las extrañaba a todas ustedes. Muchísimo. Pero bueno, ya estamos de vuelta. Ahorita en lo que vamos a ir trabajando, yo les voy platicando. Anímense al taller del Sendero del Borracho o curso. Ahí me dicen, no, que si es taller o es curso. Es lo que ustedes quieran, chicas. Si es curso o es taller, anímense. Ya hay varias apuntadas, estoy bien contenta, estoy muy emocionada. Ya empezamos la próxima semana. Pero acuérdense que ese taller, ese grupo o ese curso del Sendero del Borracho se va a quedar ahí grabado. Entonces ustedes pueden entrar a la hora que ustedes quieran. Las clases se van a quedar grabadas, los PDFs van a estar ahí grabados, pero bueno, pues ya empezamos el próximo martes con el curso o taller del Sendero del Borracho. Va a estar muy padre y van a sacarle muchísimo provecho para que hagan sus quilts o sus cojines o lo que ustedes quieran. De España, bienvenidas. Qué linda, Rosa. Dice que va a ser su primer proyecto, trabajo con esta técnica. Estoy bien emocionada yo también, porque muchas son nuevecitas, nuevecitas en esto. Espero que esto los enamore y espero que sea
apasionen igual que yo con esto del patchwork y la costura creativa. A mí me encanta. A Costa Rica, bendiciones. Ecuador también. Barranquilla, Colombia. Saludos. Ecuador, Chile. Feliz año, Irene, también para ti. Me da muchísimo gusto que estén ya aquí todas ya muy, muy, muy puestas y dispuestas. Ya las extrañaba, dice Mari. Bienvenida, Mari. Desde Veracruz, también hermoso. Taxco Guerrero, Lima, Perú. Bienvenidas. Shay Pilar. Ay, qué bonito nombre. Dice que consigan psicólogo porque esto es adictivo. A todas las nuevas. Shh, no digan nada. Tranquilas. Vamos a dejar que caigan todas poco a poco. Pues bueno, chicas, vamos a empezar con esto. Vamos a repasar las medidas. Ay, Dios, no me las traje, pero bueno, aquí las voy a checar. Y vamos a empezar con las medidas del el pajarito. Tengan ya su máquina lista, tengan también su plancha a un lado. Acuérdense que para trabajar todo esto del patchwork, hay que tener pues algunos, si contamos con las herramientas necesarias, padrísimo, pero acuérdense que todo esto también lo podemos hacer con las cosas que tenemos en casa. Como siempre yo les he dicho, todo esto se puede hacer con las reglas de la escuela, de los niños, plumas, lápices, tijeras, reglas. Acuérdense siempre de tener algún lápiz de esos para tela o pluma para tela que se quite con el calor. Entonces con eso tienen, ¿ok? Vamos a ocupar pues nuestra regla, vamos a ocupar un lapicito para hacer unas líneas, vamos a ocupar el costurero básico que son alfileres, hilo, tijeras. Aquí están mis tijeras, estas no me gustan, voy a agarrar otras. Con permiso, ay Dios, no están. Bueno, acá están, acá están. Aquí están las que me gustan. Entonces vamos a ocupar paso a paso, chicas, tranquilas. Quiero que esto se tiene que disfrutar. A la medida de que tú ya no estés disfrutando esto, yo te sugiero que lo descanses un ratito, no te estreses, agarra aire, apunta. Toma nota y después lo haces tranquilita. Es un bloquecito de patchwork. No, no, no tan principiante, pero que les va a quedar divino. Nada más que despacito. Tranquilas. No se me acelere. Oigan, ya había unas que ya lo hicieron, ¿eh? Felicidades. Les quedó bien bonito. Un pajarito por ahí que ya vi volando por ahí por el grupo. Las felicito, chicas. Me encantaron, me encanta esa iniciativa de verdad. Qué bueno que lo sacaron. Entonces, no se me vayan a desesperar. Es despacito, paso a paso, ¿ok? Y pues bueno, vamos a empezar a repasar los cortes del bloc del pajarito. Ok. Tela de base, que viene siendo la clara, esta. Son más cortes, si se dieron cuenta por ahí. El primero es un cuadrito pequeño de 1 por 1 pulgadas. El segundo, un cuadrado de 2,5 por 2,5. El tercer corte eran 4 cuadrados de 3 por 3. ¿Vamos bien? Ahora siguen dos tiras de 2,5 por 6,5. Una tira de 2,5 por 8,5. Y dos tiras de 2,5 por 12,5. Recuerden que todo esto es en pulgadas. ¿Por qué? Pues porque así dice el password. Sí hay reglas de en centímetros y hay reglas para corte de patchwork en centímetros, sí las hay, chicas. Pero la verdad, yo me he dado cuenta que es más fácil trabajar en pulgadas que con centímetros, ¿ok? Así que despacito nos vamos a ir adaptando a las pulgadas. Por ahí voy a subir de nuevo unas publicaciones que tengo con las medidas y las fracciones de una pulgada para que se vayan familiarizando con eso. ¿Qué más sigue? Sigue el cuerpecito
del pajarito, que viene siendo esto, ¿ok? Y son dos cuadrados de 2.5 por 2.5, aquí están, y dos cuadrados de 3 por 3. Vamos a seguir con el alita, ¿ok? Esta alita. Son dos cuadrados. Le puse, creo que la alita de enfrente, que viene siendo esta. Dos cuadrados de 3 por 3. Y dos cuadrados de 2 por 2. Creo que así va. Y sigue el pechito del pajarito, que son dos cuadrados de 2.5 por 2.5. Y un cuadrado de 3 por 3. ¿Ok? En la alita sí dije bien, ¿verdad? 3 por 3 y 2.5 por 2.5. ¿Ok? Y por último, el piquito del pajarito, que también lo vamos a poner amarillo. Puede ser amarillo, naranja, rojo. Ustedes eligen qué quieren el pajarito. ¡Feliz día desde Colombia! Y feliz día de Reyes, exactamente. Al ratito partimos rosca, chicos. Todavía no empezamos dieta, todavía no. ¿Qué vamos a empezar, chicas? Vamos a realizar primero los triángulos que vemos aquí. Vamos a ocupar todos estos triángulos. Estos son triángulos. Vamos a empezar a realizar estos triángulos, ¿ok? Ahora, vamos a tomar los cuatro blancos de 3 por 3. Y vamos a acomodarlos por aquí. Que no se les pierden sus. Vamos a tomar los dos cuadritos, que viene siendo los rosas, que es el de la alita. Sí, ahí no me voy a confundir. Los del cuerpecito, los de el cuerpo. Y vamos a tomar todos los cuadros de 3 por 3, ahí. Este y este, ahí está. Tomamos los dos que vienen siendo del cuerpo. Uno de la alita del frente y uno del pechito. Nos va a quedar uno de 3 por 3. De la alita del frente, y aquí lo vamos a dejar. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Unir esos cuadrados frente con frente. ¿Qué me refiero frente con frente? El frente de la tela con el frente de la tela los unimos de esta manera. ¿Ok? Muy parejitos y los vamos a acomodar. El otro cuadrito otra vez también. Hola, hola, saludos. Frente con frente y lo dejo aquí. El otro también, frente con frente, frente con frente. Y lo dejo por aquí. Y el último, frente con frente. Y lo guardo por aquí. Ya voy a bajar en los celulares porque ya vamos a trabajar aquí en la mesa. Yo nada más quería repasar todas las telas para que no se nos, se nos hicieran muchos cortes y moveras. Acuérdense de tener ya encendida su plancha bajita para estarla ocupando. Por ejemplo, miren, en esta telita que yo tenía, hay un pequeño doblez aquí, donde estaba doblada mi telita. Entonces yo les sugiero que todos esos dobladitos los planchen para tener unas telitas parejitas, para que no se, se vaya a complicar un poquito más. Entonces yo voy a planchar esa telita y ya me acomodo por acá. Ya tengo mi máquina lista, ya puse el hilo, ya corregí, ya tengo todo listo. Ya nada más vamos a empezar a hacer nuestros triángulos y los cuadros que vamos a necesitar. Aquí dijo plancha, ya la planché, igual, frente con frente de tela y juntamos. Ahora sí voy a voltear
mis celulares para que ya me vean trabajar aquí en la mesa. Ay, espero que no se me caiga. Ahí creo que ya estamos bien, ¿verdad? Medias chuecas, diría yo. Ahí estamos, ¿ok? Aquí estamos trabajando con los cuatro cuadritos. Acá ya tengo ya listas mis otras telitas. Miren esta, por ejemplo. Esto es lo que me refiero, que tenemos que plancharla para que esté parejita y no batallemos. Ahorita la planchamos. Ok, ¿qué vamos a hacer aquí? Aquí vamos a hacer una línea en diagonal a 45 grados. Podemos utilizar mi regla normal, la de los niños. Esta pluma se quita con el calor, no se asusten. Pueden utilizar algún colorcito, algún lápiz o algún lápiz especial para tela que se quite, ya sea con agua o con calor. Y todas las telas las voy a hacer de esta manera. Todas, todas estos cuatro cuadros que ya tengo yo listos. ¿Ok? Esta clase la vimos, chicas, que son lo de los triángulos. Así que las que son nuevas pueden buscar ahí las clases. La clase de triángulos, así está, literal. Para que la busquen y ahí puedan, ver lo que vamos a hacer y cómo son estos triángulos mágicos, le llaman. Aquí, ¿se acuerdan que hace algo muy importante cuando vamos a trabajar patchwork? Respetar mucho lo que nos piden de costura. ¿Por qué? Porque estamos llevando a cabo un patrón. El patrón viene exacto del pajarito, los cortes, las medidas de los cuadritos vienen exactos. Déjenme enderezar al... Ahí está. Bueno, vamos a empezar. Se fue la luz, chicas. A ver. Espero que regrese. Ya regresó, gracias a Dios. Ya regresó. Pero como ya puedes con tus datos, ¿no? Sí, pero la máquina no. Bueno, chicas, acuérdense de respetar siempre el cuarto de costura. Para el cuarto de costura existe unos piececitos especiales, que son estos. Me prendió otra vez el foco. Que son estos. Si no lo tenemos, no pasa nada. Podemos tomar una reglita y marcar el cuarto de costura. La marcamos punteada. Espero que se vea ahí. Si no, aquí los estoy viendo. De verdad, mándenme alguna pregunta o lo que quieran. A esto me refiero, hacer la línea puntera. ¿Ok? Y lo vamos a hacer en los cuatro que tenemos aquí ya listos. ¿Cuánto es un cuarto de pulgada? Viene siendo como medio centímetro. ¿Ok? Medio centímetro viene siendo un cuarto de pulgada. De todos lados, si no me siento segura y quiero irme derechita, rayo mi tela, no pasa nada, le dedico un poquito más de tiempo, pero estoy segura que mi trabajo va a quedar bien. ¿Verdad? No pasa nada, no estamos jugando carrera, lo vamos a hacer tranquilas y disfrutándolo. Ya tengo mis cuatro cuadritos dibujados y ya tengo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Déjenme poner mi pie de costura de este lado porque como lo quité para mostrárselo. Ahí está. Vamos a coser del lado donde pusimos lo punteado. De este lado vamos a coser. El que está recto en medio, ese no. Vamos a coser de este lado. ¿Ok? De estos lados. A mí me gusta mucho trabajar así en serie, por eso ya los tengo yo listos y voy a trabajar con estos. Ahí vamos. Déjenme voltear, a ver si puedo voltearlas. Ay, Dios, me parece que no voy a poder. Ah, sí, sí pude. Y a este le ponemos así. Ok, espero que por ahí vean. Ay, sí se ve muy bien. A ver, déjenme acomodar aquí más bonito. Ahí, muy bien, muy bien. Se ve perfecto ahí. Vamos a coser. Acuérdense de
o ser tranquila, sin prisa. Utilicen sus lentes, coloquen su hilo bien. Aquí yo siempre meto una telita que no sé dónde la dejé, pero ahorita la busco. Y voy a estar un poquito chueca. Aquí voy a coser con las líneas que marqué. Aquí ya marqué. ¿Qué hilo, qué aguja puedo utilizar? La aguja normal del número 14, que es la más utilizada. ¿Qué más puedo comentarle? La puntada. Yo estoy usando una puntada de 2,5, 2.5. Y estoy cosiendo en serie. ¿Se fijan? Meto uno y saco uno, meto uno y saco uno. Aquí está. Se me cayó mi descosedor. Y vamos a coser en serie todos los triangulitos. Aquí están. Cortamos. Y cosemos en la otra parte. ¿Ok? Ya cosí un lado. Ahora voy a coser el otro extremo. Colocamos. Bajamos nuestra aguja. Sean gentiles con sus máquinas. ¿Ok? Se me zafó el hilo. Por claro, por ejemplo. Ay, no veo. ¿Dónde quedó? Aquí está, ya lo vi. Se me fue hasta arriba, chicas. Sean gentiles con sus máquinas, denle su mantenimiento. Siempre chequen también la aguja, chicas. Es bien importante. Las agujas no son eternas, chicas. Las agujas tienen caducidad. Se hacen chatas. Entonces, hay que estar checando que la aguja esté con filo, que tenga su punta, porque si no, por eso a veces se nos revientan los hilos, a veces no cose bien o se nos traba, pero es porque ya no tiene la misma punta. Entonces, chequen sus agujas. Sigo con el otro y el otro. ¿Ok? ¿Acabamos? Aquí está. Checamos que hayan estado bien nuestras costuras. Está muy bien. Y ahora vamos a cortar por la línea, chicas, que habíamos marcado primero, la línea recta, la que no le hicimos puntitos. ¿Cómo podemos cortarla? Podemos cortarla con nuestro cortador por el medio, con tijeras, con tijeras. Sigo con las tijeras por la del medio. Y ahora sí vamos a ocupar otra vez la plancha. ¿Se fijaron todos los triángulos que nos van a salir de aquí? Ahora vamos a plancharlos y vamos a colocarlos todos de la tela que está más oscurita. Ahorita voy a decir, va a haber algunos que vamos a tener que coser del otro lado. Ay, se atora. Está mi planchita, a ver si no se me tiran mis piezas de tela que tengo por acá. Y vamos a planchar. Planchamos, abrimos y volvemos a planchar para que nuestra costura quede bien parejita. Igual, ahí ya se está borrando todo la pluma que habíamos puesto. Compartan, chicas, compartan esta clasecita en sus grupos, inviten a sus amigas, a sus comadres, a sus hermanas,
que se enamoren de esto tan lindo. Ok, estoy abriendo todas. Plancho y abro. Ok, plancho y abro. Esta técnica de sacar estos triangulitos se llama técnica de triángulos mágicos. Ahora, ¿qué sigue aquí? Estos cuadros, vamos a trabajar con cuadros como estos, de 2.5 por 2.5. Entonces, de estos cuadros los tengo que yo rectificar a 2.5. ¿Cómo los rectifico? Con mi regla. Si tienen sus reglas especiales, mejor. Esta regla, se fijan, tiene un ángulo de 45. Coloco mi ángulo de 45, espero que por ahí se vea. En la línea, me fijo a 2.5. Me voy a parar para cortar. Y corto. Quito excesos, igual, vuelvo a colocar. 2.5, 2.5. Y corto. Y así vamos a corregir todos nuestros cuadritos. Eso es práctica, chicas. Si no tengo esta regla, puede pasar, ¿verdad? Podemos marcarlo con un lápiz o sacar un cartoncito, que es lo que yo les siempre les digo. Busquen algún cartoncito, saquen el cuadradito de 2.5 por 2.5 y luego ponen cada cuadrito y lo dibujan, y lo dibujan, ¿ok? Esta técnica es muy bonita, esta técnica de triángulos, cuando quieran hacer una quilt de puros triángulos, un cojín, con esto avanzan muchísimo. ¿Por qué? Pues miren nada más cuántos triangulitos nos van a salir. Aquí tenemos otro y aquí otro más. ¿Se fijan que casi no desperdiciamos casi nada? Entonces ya saben que para tener cuadrados de triángulos mágicos de 2.5 por 2.5, tienen que cortar sus cuadrados de 3x3 para que les queden sus triangulitos de 2.5, sus cuadrados de 2.5 por 2.5. Acuérdense de, si no tienen la regla, saquen sus cuadritos con algún cartón. No pueden cortar con el cartón. Ojo, es nada más para hacer el dibujo y por ahí cortarlos. ¿Ok? No pueden cortar con el cartón. Puede ser muy peligroso y se pueden ir chuecas y bueno. Ok. Ya casi acabamos. Aquí está otra más. Acomódense bien en algún lugar que tengan buena luz. Y tranquilita, chicas. ¿Eh? Esto es despacito. Es irle agarrando cariñitos y es agarrando también muchísima práctica. Falta el último ya. Esto es lo más entretenido, chicas. Entonces yo les sugiero, por eso me gusta a mí trabajar en serie, hacer todos los triangulitos para ya ir después trabajando en nuestro proyectito ya que tengamos listo. Listo. Aquí ya tengo yo mis triangulitos ya hechos y cortados a la medida de 2.5 por 2.5. Voy a planchar estos que acuérdense que les dije que estaban medio arrugaditos. Los voy a planchar para que tengan mis trabajos menos margen de error. Vamos nada más a plancharles y quitarles ese doblez que tenía. Listo. Era nada más un cachito. ¿Qué otro triángulo vamos a ocupar?
El de la cabecita, chicas. Este de la cabecita, este también vamos a tenerlo ya listo. ¿Ok? Entonces el cuerpo es de este color, ¿verdad? El que yo voy a hacer, elijan el cuadrado de 2.5 por 2.5 del color que ustedes hayan elegido de su cuerpecito con el de 1 por 1 para hacer este triangulito. ¿Sí lo ven? Este. Y lo colocamos frente con frente. Me voy a sentar otra vez. Frente con frente. Uy, aquí está. En la esquinita que lo vamos a ocupar. Y marcamos esquina a esquina, en ángulo de 45. Y aquí sí, por aquí cosemos. ¿Ok? Aquí sí se cose por esta. Me voy a mover aquí rapidito. Ya no quiero mover mucho la cámara. Aquí está. ¿Ok? Este va así. Y aquí. Esta es la cabecita. Igual, plancho. Ya tengo mi plancha lista por ahí, ¿ok? Y aquí voy a cortar estos excesos. Aguas, mucho ojo, es nada más esto. ¿A cuánto lo voy a cortar? A 1/4 de costura, como lo que estamos utilizando siempre. Aquí lo puedo marcar y luego cortar. O si tenemos más habilidad, directamente lo podemos cortar con nuestra tijera. No pasa nada. Ok. Ya tengo lista también esta, la cabecita del pajarito. ¿Qué otros triángulos vamos a ocupar? A mí me gusta ir trabajando así, ya teniendo todo así, bien, a ver, ahora voy a necesitar estos, y necesito esto, y necesito esto, para ya ir presentando mi pajarito y todo se nos va a ir más rapidito. Ojo aquí, ¿qué sigue? Vamos a realizar estas piececitas que están aquí. Es el mismo procedimiento, más o menos, ¿ok? Aquí vamos a necesitar un cuadrado del cuerpecito, que ven, el mío viene siendo el azul, y un cuadrado de 2.5 por 2.5 de mi pechito, que en este caso lo puse amarillo, ¿ok? Mi alita es de color rosa. ¿Recuerda? Esta es mi alita. Y entonces, estas piezas de aquí también son rosas. ¿Ok? Aquí yo les pedí un cuadrado de 3x3 para realizar este. ¿Ok? Mucha atención aquí, chicas. Hay muchas maneras de hacerlo. Podríamos haber cortado 2 cuadrados de 2.5 por 2.5 y hacemos ese corte y punto. Yo quise hacerlo de esta manera. Espero que sea más fácil. Y entonces aquí yo voy a visualizar que van así mis piezas. Aquí está mi cuerpecito y aquí está el pechito. Voy a colocar la de las alitas, la rosa, la de la pieza del color de sus alitas, y la van a colocar de esta manera aquí. ¿Ok? Van a marcar por el otro lado, miren, así está, así lo guardé. Entonces, de este lado, van a marcar la mitad de 2.5. ¿Cuánto es la mitad de 2.5? 1 1/4. Entonces, voy a marcar 1 1/4. Aquí está. ¿Ok? Y de ese 1 1/4 voy a llegar hasta, bueno, lo voy a mandar de este lado, me hace más fácil. Aquí 1 1/4 y de aquí lo voy a marcar hasta aquí. Sean muy cautelosas con esa medidita. ¿Ok?
y vamos a coser por esta línea que marqué. Ahí va, ahí va. Compartan, chicas. Aquí ya está lista esta piececita. ¿Ok? Aquí ya podemos cortarla. Aquí con la regla, con el cuadrito de cartoncito que pueden utilizar o sus reglitas de las de los niños que vienen también en pulgadas y centímetros. Vamos a marcar una línea y podemos cortar nuestro cuadrado. Ok. Ahí ya quedó mi cuadrado. ¿Ok? Vamos a cortarlo con mucho cuidado, con tijeras o con nuestra cortador, lo podemos hacer. Aquí. Y aquí está. ¿Ok? Aquí quedó. Ahora voy a trabajar con este pedacito que me quedó, también este lado. Vamos a ponerlo así, de esta manera. Ay, no. Ay, ya me hice bolas. Así. Para que tiene que quedar así. No, al revés. Ay, ya me se me olvidó. Así. Este va así, miren. Y esta va de este lado. Así. Para que al voltear se vea. ¿Ok? Vamos a marcar igual. A una y media, una en cuarto. Y hacia acá. Aquí la marcamos. ¿Ok? Para que al voltear, también va a quedar mal, a ver, así, para que al voltear quede de esta manera. ¿Ok? Lo acomodamos y lo volteamos, sí. ¿Ok? Podemos utilizar igual dos cuadrados y hacemos ahí, pero yo dije, bueno, para no desperdiciar tanta telita, pues vamos a hacerlo de esta manera. Aquí voy a planchar esta porque esta está doblada y no me fijé. Ay, ay, ¿qué fue? Se me cayó mi collar. Lo sentí que se estaba moviendo. Ok, chicas, bueno, entonces vamos a hacerlo de esta manera. Y vamos a coserlo. Espero que me salga. A ver. Sí. Así es. ¿Ok? Aquí y lo vamos a coser. Ay, aquí lo acomodo. Y lo cosemos. Pueden ser pedacitos, acuérdense que yo utilizo mucho los retacitos de tela. Pueden ocupar algún retacito de tela y luego de ahí sacar el cortecito. Miren, aquí ya quedó. Déjenme plancharlos para que ya nos queden y ya cortarlos y que nos queden los triangulitos estos. Son unos triangulitos como de 60 grados que nos van a quedar por ahí. Ok, miren, ahí están. Igual, corto a 2 pulgadas y media, lo acomodo. Aquí está. Y lo corto. ¿Ok? Ok. Ya casi estoy teniendo aquí, aquí también voy a cortar el sobrante. Aquí está. Y aquí está. Ya casi tenemos listas todas nuestras piezas. Ya vamos a ir presentando a nuestro pajarito. Y ahora sí, vamos a ir uniendo todas las piezas para ver qué nos sale. Déjame plancharlo de nuevo.
para que esté bien, bien, bien aplastadito. Aquí está. Y acá está. Muy bien. Ahora vamos a presentar al pajarito ya como va, nos debe de quedar. Todos estos diseños, chicas, ustedes los pueden ir dibujando en una libreta de cuadro, de cuadrícula, y ustedes cada cuadrito lo van a ir representando su pajarito. Entonces, es más fácil para que ustedes lo vayan visualizando. Ok, empezamos por la cabecita. Aquí está la cabecita. Espero que me vean por ahí. Y luego sigue el cuerpo de la cabecita. Vamos a necesitar un triangulito del cuerpo de la cabecita, ¿ok? Y luego sigue la alita de atrás, que en este caso viene siendo del mismo color del pechito, que es amarilla, y viene de esta manera, ¿ok? ¿Sí se está viendo? Y luego sigue un cuadrado liso de 2 por 2 y medio, que es el único que pedimos y va de esta manera. Y aquí ya vamos presentando nuestro pajarito. Después sigue las alitas. No es cierto, sigue un cuerpecito y luego sigue la alita, que yo en este caso la puse rosita. Después sigue un pedacito de la alita. Y ahora sí sigue los que hicimos ahorita. Ahí están. ¿Ok? Ya lo estamos, ya se está viendo, ya se está formando. Este va a ser mi gorrioncillo pecho amarillo. Miren, aquí va. ¿Ok? Vamos bien. Aquí nos va a sobrar un triangulito, ¿eh? Este es el piquito, este va de este lado. Ahorita les digo cómo. Y aquí vamos a hacer el otro cuerpecito de la... del pajarito y hasta aquí. ¿Sí lo alcanzan a ver o me hago más para acá? A ver, bien, ahí va. Aquí va. ¿Ok? Después nos va a sobrar uno, chicas. Después, de este lado, los dos pedazos, los dos tiras de 6 y medio por 2 y medio. Una va aquí. 6 y medio por 2 y medio, esta va acá, ¿ok? 2 y medio por 8 y medio, esta va aquí, y el piquito va aquí de este lado. Aquí ya tenemos presentado nuestro pajarito, ¿ok? Ahora, ¿cómo lo vamos a coser? Nos quedan estas dos últimas, que son de 12 y medio por 2 y medio, que es la medida que nos debe de quedar nuestro pajarito. Ahí ya está armado. ¿Alguna duda, chicas? ¿Vamos bien? ¿Me detengo? ¿Cuánto mide el bloque? El bloque debe de medir 12 y medio por 12 y medio. ¿Ok? Esto es lo que más les puede complicar, pero si tienen más telita, pueden hacerlo tranquilas. ¿Ok? Aquí tenemos que aprender a prueba y error. ¿Ok? Y no escatimar en gastar o no gastar telita. De verdad se los digo porque a veces nos queremos ahorrar de más alguna telita y luego total nos sale peor, ¿verdad? ¿Ok? Ahora, vamos a unir y empezar a unir nuestras piezas, empezando siempre por tiras. Aquí yo les sugiero que lo tengan así en una tablita, en una mesita, para que no se les vayan perdiendo y no se vayan, para que no pierdan la ubicación de su pajarito, ¿ok? Muy bien, ¿alguna duda? Muchas gracias, no, a ustedes, me encanta, qué bueno. Vamos a empezar por la línea de acá de arriba. Acuérdense que aquí tienen que estar muy, muy atentas, en cuestión de cómo unir las costuras para que no nos queden muy gruesas. Acuérdense que una costura va para allá y otra costura para allá, haciendo esto, ¿ok? Entonces aquí, como planchamos todas hacia el lado oscuro, van a quedar las dos al lado oscuro, ¿verdad? Entonces aquí vamos a decidir cuál vamos a poner y cuál no del lado oscuro. Vamos a abrir una costurita para saber cuál va para arriba y cuál va para abajo. En este caso yo voy a abrir la amarilla.
¿Ok? Y la voy a presentar aquí. ¿En qué otro se me va a complicar eso de las costuras para estar yo también atenta para trabajar en eso? Y por eso es muy importante presentarlo en este. En este también, porque estas van a ir unidas y van a quedar las costuras hacia el mismo lado. En este caso yo voy a mover también la amarilla hacia el otro lado. ¿Verdad? La voy a abrir. Aquí está. Acuérdense respetar el cuarto de costura. Ok, ya más o menos ya tengo ahí. Entonces ahora sí voy a empezar a armar el cuerpecito del pajarito. Primero voy a empezar por esta línea. Acuérdense, podemos poner alfileres, podemos poner pincitas. Los alfileres lo ponen muy sutilmente, un alfiler nada más así para unirlas. Esta va con esta, esta va con esta. Acuérdense que esto es paciencia. Y acuérdense también que la clase se va a quedar grabada para que ustedes lo puedan ir viendo. Entonces, primero esta línea. A un cuarto de costura. Checo mi máquina, checo el hilo, checo todo, 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 que esté correcto. Tomo la otra pieza. El alfiler me está indicando que para acá tengo que coser. ¿Ok? Yo también me guío por eso. Ese es un tip que se me ha pasado a dar. Cuando el alfiler lo pongo para acá, es que de este lado voy a coser. La punta me indica el lugar. Eso ya son cosas si ustedes lo pongan, pueden poner números, pueden poner etiquetitas de pegamento, de... ¿Ok? Ya tengo una y la voy poniendo. Si no, se me olvida. ¿Ok? Y acá está otra. No las voy a mover para que vayan viendo el proceso de cómo ir haciendo. Aquí ya están estas. Ahora voy a unir estas. Así se trabaja en el patchwork. Una tira, otra tira, otra tira. ¿Ok? Voy a unir estas. Coloco mis alfileres, coloco mis pincitas, coloco lo que yo necesite para sentirme segura. Puedo rayar mi costura, como lo hicimos ahorita. Podemos rayar la costura. O podemos utilizar nuestro pie de costura. Y hacer nuestro para sentirnos más seguras y respetar siempre el cuarto de costura. Acuérdense, chicas. Eso es bien importante. El otro. Y colocamos de nuevo. Lo vamos a poner para que no se nos pierda el diseño. Estaba de este lado, ahí quedó un hilo muy gordo, estaba de este lado, ¿verdad? Y la otra va del otro lado, aquí vamos, ¿ok? Ahora la otra, acomodamos costura con costura, miren aquí sí quedaron muy bien, acomodamos el cuadrado. Son de 2.5 por 2.5. Coloco mi alfiler para saber de qué lado voy a coser. ¿Ok? Y las otras también las acomodo. Y coloco mi alfiler para saber de qué lado voy a coser. De este lado y de este lado. Acomodamos los cuadrados. Acuérdense que son cuadrados de 2.5 por 2.5. Voy quitando los alfileres para que no se me pasen. Acomodando. El otro. Y acomodo de nuevo. Estaba acá. Y esta va de este lado. Ahora vamos a unir estas dos y estas dos. ¿Ok?
Unimos. Aquí ya había checado yo mi costura. Si quiero la puedo planchar o si o plancho hasta el último, no pasa nada. Solamente acuérdense que una va para un lado, una va para el otro, para que nos dé esa sensación más plana en nuestras costuras. Acuérdense que en Password utilizamos mucho, mucho, mucho el tacto. Aprendan a sentir sus telas. En realidad aplicamos todos los sentidos, chicas, ¿eh? Aquí acomodamos uno con uno, la costura también igual. Y siento que está planito, lo acomodo y coloco mi alfiler indicando hacia dónde voy a coser. ¿Ok? Y cosemos en serie. Aquí ya lo tengo yo. Listas. Que si me faltó un cachito, que si no me faltó un cachito. También no pasa nada, chicas. O sea, no pasa nada. Es que me quedó más grande, es que me quedó un poquito más chico. No sean tan exigentes. Es poco a poco. Es difícil. Un poquito nada más. ¿Ok? Y es práctica. Mucha práctica. Pero van a ver, vuelve adictivo. Todas aquí ya están son bien adictas a esto. Aquí está una. Aquí está la otra. Y la otra acá se le quedó. Y acá está la otra. ¿Ok? Muy bien. Estas ya están. Esto ya está. Esto ya está. Vamos a unir esta pieza de acá de abajo. Igual, derecho con derecho, esta viene siendo como la colita del pajarito, son cuadrados de 2.5 por 2.5, ya están checados, ya los rectifiqué, ya medí, ya marqué con una pluma o un lápiz cuánto es lo que voy a hacer de costura y es seguir el patrón. Por eso es muy importante que lo dibujen o que le saquen fotografía o con, bueno, la manera que ustedes quieran trabajar, ¿ok? Ahora vamos a planchar costuras. A ver si no se me pasan estas y voy a agarrar estas tres, que son las que quiero planchar. Coloco mi tablita, esta tablita, ya vi que hicieron por ahí unas tablitas bien lindas. Aquí va a pasar lo mismo con las costuras, chicas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Unas costuras las voy a planchar hacia acá y otras hacia allá. Unas hacia acá y otras hacia allá. ¿Ok? Volteamos, volteamos y volteamos. Podemos utilizar almidón, claro. Estas las voy a planchar todas hacia acá. ¿Ok? Podemos utilizar algo de almidón para que nos quede bonito. También podemos utilizarlo. Todo lo que nos ayude a hacer un trabajo más lindo, podemos utilizar. Ahora estas, las que siguen, perdón, no ven, van a ser hacia el otro lado. ¿Ok? Ay, aquí hay un hilito. O sea, ahorita les quitamos los hilitos porque después son muy borrosos. Acá, hacia el otro lado. ¿Ok? ¿Para qué? Para que nuestras costuras embonen, les llaman, o casen. Ahorita lo volteo para planchar hacia el otro, del otro extremo. Estas siguen para este lado. Mucha gente también hace las costuras una para allá y otra para acá, una para allá y una para acá. Mucha gente abre también las costuras y también se vale. Miren los hilos que son bien latosos. ¿Ok? Y volvemos a planchar, ya más seguras, ¿verdad? Y volvemos a planchar, ahora sí. ¡Qué lindo va a quedar! Mi gorrioncito, va a ser un gorrioncillo pecho amarillo. Pájaro azul con pecho amarillo y alas rosas. Bueno, cada quien va viendo a ver qué. Ahí está. Ya está planchadito. Voy a planchar el otro que también acabo de unir. Esta.
La voy a planchar y las costuras van a ir hacia este lado. A ver si no sale otra cosa. Ok. Listo. Ahora sí, vamos a empezar a unir nuestras piezas. ¿Ok? Vamos a unir primero nuestra pieza de acá de abajo, que es la colita del pajarito. Igual. Aquí que no se me ha perdido. Aquí no se me ha perdido cómo va el orden. Así que estén muy atentas con su orden. Dibújenlo en una libreta de cuadrícula para que lo tengan bien dibujadito. Píntenlo, saquen sus colores y todo, todo lo que puedan. Vamos a unir este con este. Igual. Coloco. Acomodo. Pongo alfileres. Los que yo necesite. Es que la maestra no usa, pero yo sí uso. O sea, que ustedes, lo que ustedes ocupen para hacerlo bien. ¿Ok? Oye, es que yo prefiero las pincitas. Miren, estas son las pincitas que me refiero. ¿Ok? Ustedes se van a acomodar como ustedes lo deseen. Y como se sientan seguras. Y ya tengo mi pieza de la colita del pajarito. Ahora voy a unir estas tres piezas. ¿Se fijan que ya casi se está armando? ¿Se fijan? Acuérdense que al final, si estamos utilizando, y eso es por lógica, un cuadrado de 2.5 por 2.5 y estamos tomando un cuarto de costura por cada lado, ¿verdad? Eso es muy fácil. Nos deben de quedar unos cuadraditos ya acabados de 2x2. ¿Ok? Vamos a empezar con la parte de arriba. Y vamos a estar checando otra vez con nuestras manos y nuestros deditos, con nuestro tacto, que las costuras embonen. Que las costuras nos hayan quedado correctas. No se me estresen si no les quedó tan parejito. No pasa nada. No pasa nada. Cuando hagan el pájaro número 25, les aseguro que les va a quedar bien bonito. ¿Ok? No es cierto. El segundo les va a quedar hermoso. Todas las primerizas. Y vamos a coser otra vez a un cuarto de costura. Bajamos nuestro pie, posicionamos la aguja y cosemos despacio, sin prisa. Nadie nos va a checar. Lo podemos hacer y descoser las veces que queramos. Así se aprende, chicas, esa prueba y error. No tengan miedo. Hay muchas nuevas por ahí. No tengan miedo. Esto así es. Aquí ya vamos a el primer paso. Aquí está. Aquí está. Ahora voy a unir esta con esta. Voy a checar otra vez costuras. Voy a checar que no se me doblen cuando esté cosiendo, que no me las vaya a doblar. Entonces vamos a acomodarlas. Vamos a acomodar la otra. Y vamos a acomodar la última. Parece que sí me quedaron. Y vamos a coser a un cuarto de costura. Acuérdense de respetar mucho eso. Mucho cuidado, vamos checando que no se nos volteen las costuras de atrás. Vamos checando que esté derechito, no vamos a estirar la tela. No vamos a estirarla, vamos a acomodar las costuras ayudándonos con nuestros dedos.
despacito, donde estén muy gruesa la costura o muchas capas de hilo, ahí lo van a hacer más delgadito, más despacio. Y acabamos. Ok, aquí está. Lo planchamos al pajarito otra vez y otra vez unas costuras para acá y otras costuras para acá. En este caso las voy a pasar hacia el medio, en medio, ¿ok? Las dos, así las voy a doblar. ¿Por qué para el medio? Porque en la barra del medio es donde tengo menos costuras. ¿Se fijan? Acá en las orillas tengo más costuras y en la del medio no. Entonces vamos a equilibrar ahí la carga de las costuritas. Miren, aquí se me dobló un poquitito. Ahorita se las enseño. Ah, que vean. Otro lado me volteo. Y cosemos y planchamos. ¿Ok? Lo volteo. Acomodo las costuras. Checo. Ahora sí acomodo, doblo, estiro, acomodo lo que sea necesario. Y ahora sí planchamos con más fuerza, ya para que queden bien marcadas nuestras costuras. Y ya casi estamos acabando el pajarito, chicas. ¿Qué tal? ¿Sí les está gustando la clase? Acuérdense que son cuadrados de 2.5 para que al final estos cuadrados nos queden de 2 pulgadas, porque las costuras son de 1/4 sobre cada lado y pues bueno, nos quitan eso. Ok, ¿cuál es la que sigue de aquí, chicas? ¿Cuáles son las que ustedes creen que sigue aquí a costura? A ver, vamos a colocar esta, la de 6.5 por 2.5. Igual, la ponemos de esta manera, colocamos nuestros alfileres. Me voy a voltear para poderlos acomodar. Y cosemos a 1/4 de costura. Ya casi, ya casi. Ya quiero rosca. Quiero merendar. Acá en México se acostumbra, ay, ya nunca las volteé, perdón, chicas. Acá en México se acostumbra cortar la rosca y tomar chocolatito caliente. O sea que les digo que fuera dieta todavía. Todavía no empezamos la dieta. Allá también se acostumbra, por allá donde viven, se acostumbra. Se hace fiesta, no se hace fiesta. Aquí ya está. Trae una vuelta para acá. Y ahora, ¿cuál sigue? A ver, ya casi están viendo cuál sigue. Miren, miren, ahí está. ¿Cuál sigue, chicas? Ay, perdón. ¿Cuál sigue, chicas? A ver. Sigue esta. Vamos a unir esta pieza con esta pieza. ¿Ok? Aquí también igual. Siempre tenemos que estar checando para dónde vamos a pasar las costuras. Algo que a mí me gusta, sí, es para que se vaya en una manera natural. Esto se fue naturalito para acá. ¿Por qué? Porque acá tengo muchas costuras, entonces lo vamos a hacer así, de esta manera. ¿Ok? Igual, entonces, si esta costura se fue para acá, esta se tiene que ir para este lado. Y checo acá. Si la costura esta está hacia este lado, esta va a ir a este lado. Entonces necesito mis costuras hacia adentro las dos. ¿Alguna duda, chicas? Por eso es muy importante estar presentando su trabajo. Claro que esto ya cuando lo van a hacer así en serie y cuando van a hacer una quilt de puros pajaritos, por ahí andan unas quilt de puros pajaritos, ya se lo van a hacer, pero miren. Les digo que van a ser como 30 pajaritos para sus quilts. ¿Ok? Vamos a unir esta con esta.
asegurándonos primero que nada nuestras costuras. Aquí ya, ya cazaron mis costuras, pongo mi alfiler y acá también pongo mi alfiler para que no se me voltee. ¿Ok? Ya quedó. Cosemos a un cuarto de costura. Se van a soñar conmigo, chicas, ¿eh? Cosemos a un cuarto de costura. ¿Ok? Planchamos, podemos planchar, podemos estar utilizando nuestra, ¡ay! ¡Ay, perdón! Les dije que se me iba a caer. Ahí está, ahí está. Eso no quería moverlo, chicas. Ahí va. Lo acomodamos y cosemos. Checamos con nuestros dedos que no se nos hayan volteado. Miren, aquí ya se me volteó una. Ahorita lo checamos. Con lo que andaba que se me caía y que no se me caía. Ahí está. Aquí vamos viendo, vamos checando. Mire, esto es lo que no debe pasar. O sea, aquí igual voy a descoser este pedacito, poquito, 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 y vuelvo a pasar mi costura por ahí para que no haya que se me quedó, que no la hice, que me quedó mal, que se ve que en la planchada, pero igual nadie se va a dar cuenta, solamente ustedes. Así que tranquilas, tranquilitas. Ahorita vamos a quitar todos los hilitos que están de más. Ya casi está el pajarito. A ver si no se me cae otra vez. ¿Ok? Miren, ya casi está. Ahora vamos a planchar esto hacia, como les digo, de manera natural que me dé hacia el lado donde no hay tantas costuras como acá. Ya según como vayan viendo ustedes y como según como vayan haciendo el proyecto y como vayan también trabajando, hay muchas técnicas de trabajar, chicas. O sea, yo trabajo de esta manera, es algo práctico, relajado. La verdad no me estreso tanto porque yo lo disfruto, así que yo quiero que ustedes también lo disfruten. Ahora vamos a hacer el piquito. El piquito, doblamos a la mitad y doblamos a la mitad y lo planchamos. Es el cuadrito de 1.5 por 1.5 y lo vamos a planchar a la mitad y a la mitad. ¿Ok? Es el piquito. Hay varias maneras también que ponen los piquitos. Esta yo la pongo porque acuérdense que yo les digo que yo soy más relajada. Soy más relajada. ¿Ok? El piquito, ahí se ve, pues se supone que va en esta manera. ¿Ok? Sí se ve, ¿verdad? A ver, déjeme poner esta aquí para que se vea más. Va de esta manera. ¿Ok? Ahí se ve el piquito. ¿Alguna duda, chicas? Saludos de Costa Rica. No veo con lentes tan lejos. Muchos saludos a todas. Vamos bien, las espero. A ver, ustedes me dicen. ¿Quieren que me espere tantito? Les sigo y luego los vamos checando. Las veo, a ver, ¿tienen alguna duda? Acuérdense que la clase se queda grabada. Acuérdense que todo es despacito. Vamos a disfrutarlo. Vamos a divertirnos. Y si no nos sale un pajarito, a ver qué nos va a salir, un cotorrito o a ver qué. ¿Cómo que no? Dice, yo quiero a la de los dos lados. Gracias, gracias, gracias. Exactamente. Ay, ahorita la leo. Dice, fantástica. Muy bien, chicas. Bueno, ya tenemos dónde va a ir nuestro piquito. Esta es la manera en que yo lo hice, acuérdense.
Vamos a acomodar aquí al piquito y va a ir de esta manera. Entonces, yo necesito, acuérdense que todo tienen que ustedes también presentarlo. Si yo lo coloco aquí, entonces va a dar vuelta, entonces va a quedar así. Ah, ok. Entonces lo tengo que poner aquí, mi piquito, casi en la esquinita, miren, a ver si ve. Ahí. Coloco mi cuadrito del piquito. Que nuestro piquito, que estas, este cuadrito, lleguen ahí, al cuarto, así. Que por aquí, de esquina a esquina, vaya a pasar mi cuarto de costura. ¿Ok? Podemos hacerlo más hacia atrás si queremos. Ahí está. Y ahí va a quedar mi piquito. ¿Qué es lo que puedo hacer aquí? Puedo colocar un alfiler. O puedo hacerle una costurita. Puedo hacerle un hilván. O puedo coserlo. Darle una puntada y luego ya después le coloco mi pieza que va aquí. ¿Ok? Yo voy a hacerlo de esa manera. Voy a hacerle una costurita aquí, nada más para que no se me mueva al momento de que yo lo vaya a coser. Pero ustedes pueden hacer su, algo hilvanado, pueden hacer con alfiler o con lo que ustedes puedan. Solamente para que no se me mueva mi piquito. Va a ser, ahí estamos trabajando también algo como de 3D. Ahí ya quedó, hice una costurita. No sé si la alcancen a ver aquí. Muy leve, tranquila, para que al momento de dar vuelta a mi piquito me quede así. ¿Ok? Ya tengo lista esta pieza, ya coloqué el piquito, ya está planchadito, ya quedó todo listo. Ahora voy a pegar la pieza que va de este lado. Pero fíjense hacia dónde puse el piquito, ¿eh? Ojo, lo cerradito del piquito va de este lado y acá va todo abiertito, miren. ¿Ok? Ojo. Y coloco frente con frente, de esta manera. Y coloco otra vez alfileres para asegurarme de ponerlo correcto. Qué lindo este pajarito, se ve divino. Para una quill de alguna niña o de un bebé o no, nuestro propio quilt. O para ver ahí la tele, hacemos una colchita divina. ¿Ok? Aquí están colocados al cuarto de costura. Ya casi estamos acabando. Sí, me está quedando. Siempre es el nervio, muchachas. Siempre es mi nervio. Que no me fuera a quedar. A ver, vamos a voltearlas otra vez. A ver si no se me cae. Sí se me cayó, chicas. Perdón, chicas, aquí estoy. Se me cae, chicas, no sé qué está pasando. Ya de tanto uso, ya está bien flojo. Pero bueno, aquí estoy. ¿Qué estamos cosiendo? Miren, miren, ven, 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 se está yendo otra vez. No sé por qué. Déjenme levantarlo más. A ver, vamos a ver si no se cae. Primera vez que se me cae, chicas. Perdón. Y fue hasta abajo, fue a dar. Hasta abajo fue a dar. No vieron acá en Instagram. Pero bueno, estuvo bueno. Estuvo buena la caída. A ver. Igual cosemos al cuarto. Vamos acomodando, vamos quitando los alfileres. Los alfileres, si se fijan, chicas, yo no los pongo hasta la orilla para que poder mover fácilmente mi pie sin que me estorbe. No sé si se fijaron, ahorita se los enseño, eso no se los había comentado. ¿Se fijaron que traigo otra máquina? Bien, ahí está. Miren, los alfileres yo los coloco de esta manera.
No sé si te fijaron, yo no los pongo hasta, los dejo por aquí. No los coloco hasta la orilla. Bueno, según también lo que me presenten, ¿verdad? Para yo poderlos manipular de esta manera y no poderlos a veces quitar cuando estoy cosiendo. ¿Ok? Ya casi terminamos, chicas. ¡Ay, que no se me caiga! ¡Qué nervios hoy con este! Ya, ya estamos acabando, chicas. Ya, ya vamos a acabar. Igual, aquí cortamos el exceso del piquito. Ya ni supe dónde quedó la tijera ni nada. El exceso del piquito. Y vamos a planchar de nuevo. Igual, sintiendo, aquí sí, chicas, en el piquito, tenemos que mover la costura hacia adentro para que nuestro piquito nos quede hacia afuera. Aquí sí, utilicen mucho calor y mucha presión para doblar toda esta costura. Y acomodamos. Aquí está. Y ya por último, unimos las dos piezas finales de 12.5 por 12.5. Se fijaron que no tuve que hacer cortes para emparejar. Y ya tenemos listo nuestro pajarito. ¿Qué les pareció? ¡Qué pena que se cayó el celular! Pero bueno, gajes del oficio, chicas. Gajes del oficio. Vamos a unir la parte de arriba, frente con frente. Chéquense muy bien siempre las telas blancas o claras. A veces se nos, de la vista, a veces nos batallamos un poquito. Pero chéquense muy bien para no equivocarnos. Igual. La coloco y voy colocando mis alfileres, marcando la parte hacia donde voy a coser. Espero que les haya quedado. A ver quién está haciendo su pajarito por ahí conmigo. A ver, quiero que me digan. A ver, ¿quién está cosiendo el pajarito así conmigo? Compartan, chicas. Y voy a colocar de una vez el otro. Ya son los dos últimos. Vamos cortando nuestros hilos. Y vamos cosiendo y vamos colocando nuestros alfileres. Chicas, anímense al taller o curso del sendero del borracho. Vamos a ver unos diseños súper lindos. Vamos a ver varias variaciones de tantas que hay. Yo creo que vamos hasta inventar y yo creo que ustedes, así como son de listas y de creativas, van a inventar hasta más nuevas diseños del sendero del borracho. ¿Ok? Vamos a coser un cuarto y un cuarto y terminamos nuestro pajarito. Ya no las muevo, chicas. Aquí les voy a dejar este pajarito para que no se me aburran porque tengo miedo que se me caigan otra vez. Ya tragedias, ya no. Vamos checando siempre, chicas, las costuras. Vamos checando que no se nos volteen. Vamos despacito. Acuérdense, hay que disfrutarlo. Vamos quitando alfileres si es necesario, vamos deteniéndonos, vamos sacando otra vez. Si me fui chueca, no pasa nada, vamos a volver a empezar. Y pues de eso se trata, chicas, de aprender y perder el miedo. Así que quiero ver muchos pajaritos por ahí. Ya acabé a un lado, voy quitando mis alfileres. Me voy para el otro lado. Igual, despacio, checando mis costuras.
checo que esté todo bien, me voy despacito, con mi tacto, acuérdense mucho de utilizar su tacto, sus dedos, el sentido. Y ya acabamos nuestro bloquecito de un pajarito. Por ahí me mandaron también muchos pajaritos, cardenales. Esos se ven bien hermosos, muy navideños. Listo, chicas, ya acabamos. Listo, listo. Planchamos y acabamos. De manera natural. Paso las costuras hacia el lado donde haya menos costura. Y planchamos. Aquí ya podemos colocar un poco de almidón. Poquito, muchachas, no mucho. Según el proyecto que vayamos a utilizarlo. ¿Ok? Podemos utilizar un poco de almidón para darle más firmeza y que quede todo lindo. ¿Ok? Otra vez, planchamos muy bien. ¿Se fijaron que no cortamos casi nada? Aquí está. Y ya terminamos nuestro blog de el pajarito. A ver, se los voy a poner ahí para que lo vean. Miren qué bonito. Este es mi gorrioncillo pecho amarillo. ¿Ok? ¿Qué les pareció, chicas? Voy a levantar el celular. Ahora sí las quiero ver, las quiero saludar. Quiero que me digan sus dudas. Aquí estoy. Ya no pasa nada, ya no se cae nada. Déjenme quitarme mi chongo, mis lentes. Y otra vez, vuelvo al modo, al modo de verlas. Ya sé, qué pena que se me cayó mi celular, hombre. Pero es que de verdad ya lo estoy usando mucho. Voy a tener que buscar otra cosa. ¿Qué les pareció, chicas? ¿Alguna duda en cuestión de cortes, en cuestión de detalles? Acuérdense que ya todo esto ya lo hemos visto. Todo esto está en las clases. Utilizamos aquí la técnica de triángulos. Así que ustedes dedíquense a dibujar, en cuadrícula. Acuérdense de una libreta de cuadrícula. Hagan sus cuadros. A ver, yo lo quiero que sea de 2 pulgadas. Ok, le tengo que agregar media pulgada para que me quede de 2 pulgadas. Y es que yo lo quiero de 1 pulgada. ¿Cuánto le tengo que agregar para que me quede el cuadrito de 1 pulgada? Pues le voy a agregar la media pulgada. ¿Ok? Y ustedes van a ir viendo y van a ir ustedes diseñando. Y marquen sus triángulos, píntenlos con colores. De esa manera ustedes van a ir creando sus diseños. Dibújenlo y ténganlo por ahí. Vayan viendo también, acuérdense de que cuántos triángulos utilizamos, de qué colores, cuántos me salen de 3x3, de qué tamaño me sale el cuadrado, el triángulo mágico. Todo eso apúntenlo, chicas. ¿Y qué otra cosa? A ver, ¿alguna duda? ¿Alguna duda, alguna duda? ¿Les gustó, chicas? Pues sí, ya nada más falta el ojito, que puede ser bordadito, con negrito o algún botoncito, es según lo que quieran. Si lo quieren para una quilt o lo quieren para algo decorativo o algo de costura creativa. A mí se me está ocurriendo ponerlo en un mandil. Aquí. En un mandil o en un pues sí, mandil. ¿Ok? ¿Les gustó, chicas? Excelente, excelente, qué bueno. ¿Dudas? Ninguna. ¿Seguras? Cualquier duda, mándenme mensajito. Yo con gusto se las trato de contestar lo más pronto posible. Rápido voy a partir mi rosca porque se me hace que ya nos pasamos del tiempo un poquito. No vengo para acá. Y aparte huele deliciosa mi rosca. Miren. A ver, no sé si conozcan ustedes esto por allá. También, a ver, ¿dónde también hacen rosca? A ver, platíquenme.
Muy lindo, qué bueno que les gustó. Exactamente. Háganlo, por eso les digo, a lo mejor es muy fácil apuntar, hacer las anotaciones y luego ya ponen el video y están paso a paso. Le cortan donde se me cayó el celular. ¡Qué pena! Y Dios está abajo. Pero bueno, pues ni modo, ¿qué le hacemos, verdad? Ya pasó. Gracias, Malena, gracias, Maritza, gracias, Ruth, Mercedes. Y bueno, voy a partir mi rosca. ¿Ustedes también parten allá rosca? A ver, platíquenme aquí. A mí me gusta, esto es de dulce, esto es ate, no sé si lo conozcan por allá, cerezas, esto es higo, todo es caramelizado. Y se supone que vienen como tres monitos. Y en cada monito, pues es el niño Dios. Y son bendiciones. Pero también el día 2, que celebramos el día 2 de la Candelaria. Ese día aquí se acostumbra en México, que ese día al que les toque los monitos, lleva tamalitos. O él da la cenita, una cena. ¿Ok? Mi máquina es nueva, no, no es nueva mi máquina, ya es de las más viejitas. Bueno, ni tanto, está más nuevecita. Pero sí, me encanta esta máquina, nomás que sí es más bromosa, entonces por eso no la había puesto aquí. Muy bien, voy a partir mi rosca a ver si no me sale el monito. Ay, pues ¿de dónde? A ver, vamos a ver si me sale el monito más bien. No, mire, no hay mono, no hay monito. Y te tienes que asomar, porque si acá también, si la partes, cada quien puede partir con su propio, de su propia mano, tiene que partir el pedacito que quiera. Entonces, si yo quiero de aquí y otra persona quiere de aquí, pues él la puede partir ahí. Pero hay que checar si en los laterales se ve el monito, porque si ya se ve en este pedazo que yo lo saqué, ya me tocó a mí el monito. No sé cómo lo manejen ustedes o si parten también rosca o no. Ay, ¿quieren ver mi máquina? A ver, ¿cómo le hago? Déjenme voltear. Ya saben que ahora ando con brother a todo lo que da, ¿verdad? Ay, ay. Esta máquina es especial para quilt. Esta máquina está muy padre, también es computarizada. Es más bromosa, es un poco más pesada. Tiene muchas puntadas decorativas. Y es especial para quilt. Acuérdense que yo les he dicho que las que son de especialidad especiales para quilt tienen varias características. Bueno, esta es una de ellas. Está muy padre. Déjenme ver si la puedo voltear. Ah, pues la desconecto de aquí ya. Y la volteo. Ay, está pesada. Aquí está. Me voy a parar porque está pesada y no la puedo mover. A ver si le doy la vuelta. Bien, esta es mi maquinita. Se las presento. Esta es mi máquina. Esta es especial para quiz. Miren, aquí dice. Y tiene muchas puntadas decorativas. Aquí nada más le pum, 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 pum. Y aquí le vas colocando lo que vayas a necesitar o lo que vayas a ocupar. ¿Ok? Esta es mi máquina de quilt. ¿Ok? No más que si es más pesada y es más brumosa, es muy práctica y es menos ruidosa. Entonces, por eso también la saqué para ya no hacer tanto ruido con la máquina. Que a veces se hace mucho ruido y se tiene su mesa de más grande y es más pesado. Creo que ya quedó bien. Bueno, chicas, pues ya las dejo. Espero que les haya gustado. Acuérdense de unirse al grupo, darle like a mi página. Únanse las que quieran participar en el curso o taller del Sendero del Borracho, sean bienvenidas. Vamos a ver varias técnicas. Les voy a compartir varios patrones, por PDF.
Y pues vamos a ver muchísimas ideas, porque eso de verdad es algo, los diseños son infinitos, así como les estoy diciendo. Podemos utilizar diseños con color, con formas, figuras, animales, lo que nosotros queramos con esta técnica del sendero del borracho. Así que les va a encantar. Es torta. Sí, mi torta, miren. Deli. Con chocolate. Ahorita voy por el chocolate. Así que manden mensajes. También, chicas, otro anuncio. También ya hay varias muy inscritas ya en el curso de la cartera. Ya estoy muy contenta. Ya también ya lo quiero dar. Eso a mí me encanta, compartir esas clases de costura creativa y esos talleres que ya los tengo muy, muy dominados. Me encantan. Entonces, pues la que quiera anotarse, ya está. El piquito es sobrepuesto. Me están preguntando del piquito. Sí, el piquito es sobrepuesto. No es ningún corte. Mire, yo lo puse así. Hay algunas personas que sí hacen cortes. No, yo lo dejé así. Me gustó. ¿Verdad? Es mi pajarillo de pecho amarillo. Muy bien. Dice que en Colombia no tienen esa tradición. Pero sí celebran los reyes. Roscón de reyes, sí. Zaragoza de España. Ay, en España ya es bien noche, ¿verdad? Se están desvelando conmigo. Ay, es que ya ven que acá los mexicanos somos tan fiesteros y para todos hacemos fiesta. Pero pues bueno, pues ahorita no se puede. Pero la rosca, hacemos fiesta para todo. Ya sé, está bien rica esta rosca, la verdad. La hacen con esencias. Déjenme seguirle, mira, hasta se me hizo agua la boca. La hacen con esencia, esta es de esencia de naranja. Y pues ya, se imaginarán la creatividad de las personas, ¿verdad? Hay rellenas con crema pastelera, rellenas de Nutella, de chocolate, de dulces, de crema, de queso. Existen muchísimas. Esta es la tradicional. Y acá lo pueden cambiar por chocolate, glaseados. No, bueno, muchísimas, muchísimas. Dice que en Costa Rica no se celebra, nada más la Candelaria. Quedó muy bonito. Exacto. Miren, dicen acá en Instagram, dice que hoy recibió su mejor regalo de Reyes. ¿Qué creen que fue, muchachos? A ver, ¿qué creen que fue? Es María. María Honoraria Castro. Dice que hoy recibió su mejor regalo de Reyes. Y fue su jubilación. Felicidades, María. Que Dios te bendiga. Y ponte a hacer password. Ahorita ya vas a tener mucho tiempo para hacerlo. Ok, chicas, pues bueno, ya las dejo ahora sí. Quieren ver su máquina otra vez. Les tomo foto. Les tomo foto. O mejor video. A ver, ustedes díganme. Ah, con nata también. La nata de la. Sí, también esa sabe deliciosa. Es que me están diciendo que allá en su casa la acostumbran con nata. Con café y con chocolate caliente es lo tradicional aquí en México. Sí, mi máquina está muy linda. Esta maquinita es muy, muy bonita. Nomás como les digo, es más bromosa y es muy pesadita. Está pesada, pero está divina. Divina, divina. A ver, dicen otras preguntas. Gracias, dice. De nada, de nada. Honoria, dice María Honoria. Felicidades, María, a disfrutar tu jubilación. Dice, súper moderna. Sí, esta maquinita, corta el hilo sola, lo ensarta el hilo también solo, te avisa, ti, 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 que hay algo mal. Y pues bueno, la verdad está divina. Se la recomiendo. Ahorita no estoy en Brother, ¿verdad? Pero bueno. Pero bueno, es gratis esto. Pero bueno, es marca Brother y es especial para quilt. ¿Ok? Es una chulada. Te corta el hilo, le plastas así un botoncito y ¡ting! Te lo corta. ¿Ok? Dice que tiene una parecida, excelente.
¿Puedes mostrarnos qué? A ver, es que no alcanzo a leerles. Se atoran y muchas gracias. Estoy emocionada por el taller del sendero. Yo también, ya quiero que sea martes. Me rompí el coco. ¿Por qué? ¿Por qué, Lorena? ¿Por qué? El sendero lo empezamos. Acuérdense, chicas, que el curso del sendero del borracho lo empezamos el próximo martes. Si quieren empezar así de las primeritas, bienvenidas. Pero ese curso se va a quedar ahí y ustedes pueden entrar el día que quieran o el día que puedan. Van a estar ahí. Déjame ver qué más dicen. Linda clase. Es que no sé si para arriba o para abajo. Muchas gracias. Gracias, gracias a ustedes, Miriam. Gracias, gracias, gracias. Dice, ¿cómo puedo ver? El precio. Ay. Todos los datos. Ay, se me fue. Ay, 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 perdón. Muy bien. Yo también estoy bien emocionada. Ay, se me atoró, chica. Ay, me estoy haciendo agua a la boca con la rosca. El curso, mire, se me fue la voz. Válgame, va a empezar el próximo martes a las 4. Y pues ya se me fue la voz. ¿Qué pasó? Hoy fue muy accidentado esta clase. Gracias a ustedes. Dice, ¿puedes mostrarnos algún ejemplo de qué? Ay. ¿Cómo de qué? ¿De qué? ¿De qué edad? Es que no alcanzo a ver. ¿Sabes que se van y se van, se van, se van, se van todos los comentarios? El taller de la cartera, perdón, perdón, chicas, es el día 21 y 22 de enero. ¿Ok? Tomé agüita. Sí, ya sé. Ha sido una clase accidentada, pero ay, nos quedó divino nuestro pajarito. Perdón, chicas, por todos los inconvenientes. Espero ya meterle un poco más de producción. Bueno. Ah, claro. Miren, chicas, hay una diferencia. Déjenme ver a ver si me sale. Miren, password y quill son cosas distintas. El password es el arte, chicas, de formar figuras con pedazos de tela. Esto es password. ¿Ok? El quilt. Déjenme traer algo de quilt. Ay, no tengo nada de quilt. Acá está. Permíteme. El quilt, chicas, es el arte de coser tres telas juntas para formar. A ver si se ve de este lado. ¿Ok? Es el arte de coser tres telas juntas, que es esta, la de en medio, que es la colchada, y la de arriba, que viene siendo el top. Esto es el acolchado. Quilting es acolchado. Entonces, es diferente. Esto es quilting, acolchado, y esto es patchwork. Son dos cosas distintas. Las máquinas caseras, sí puedes hacer patchwork. Quilting, ¿ok? Algunas, como por ejemplo esta que yo tengo, que es especial para quilting, puedes hacer estas figuras con acolchado libre. Miren, no sé si se alcancen a ver por ahí, son como hojitas, ¿ok? Sí, se requiere mucha práctica, también en las otras, en las normalitas, que es lo que yo siempre trabajo, porque yo sé que muchas de ustedes tienen máquinas normales, ¿verdad? También pueden hacer acolchados, no como estos, porque esto se requiere varias cosas. Un día les explico todo. Pero pueden acolcharlo, ¿ok? Lo pueden acolchar con líneas, con curvas, conociendo su máquina. Es distinto. Esto es patchwork y esto es quilting. Acolchado y patchwork, ¿ok? El quilting. Se utilizan muchas palabras en inglés porque ya es una industria todo esto del patchwork y quilt. Está muy, muy fuerte en Estados Unidos, que ya saben. Entonces, las palabras y todos los términos son muchas veces en inglés. Ahí me van a perdonar también mi pronunciación en inglés porque yo de inglés nomás me sé patchwork y quilting. ¿Ok? Entonces, es algo distinto.
Para el quilting, para el acolchado, existen máquinas especiales, como la que yo tengo, por ahí búsquenla en mi página. Es una máquina de brazo largo, le llaman. En esa máquina es una, es este, una pues, estructura, y ahí tú vas a acomodar tus telas, y la máquina la agarras de esta manera, como volante, y vas trabajando así, con la aguja. Esta se va para todos lados. ¿Ok? Entonces son distintos. Lo más que esto es patchwork y esto es quilting. Lo pueden trabajar también en máquinas caseras, también. ¿Ok? Y a mano, por supuesto, como lo trabajamos en el pergamino, que yo trabajé a mano en el pergamino, ahí también lo hice así, yo así. ¿Ok? ¡Qué rico! Dice que en España huele a roscón porque lleva agua de azahar. ¡Ay, qué rico! Ok. A ver, dice Claudia, dime por favor. Es que no, les digo que se pasan y se pasan. ¡Ay, qué linda, Fina! Ya sé, a dormir, Fina, ya. Qué bueno que te gustó esta clase magistral, porque esta, de verdad, no quería asustarlas, pero sí es como que para ya los que saben un poquito. Pero, chicas, las que son principiantes, busquen en mi página de Facebook estas clases de triangulitos, véanlas para que vean qué fácil es hacer estos triángulos. Hay varias maneras de hacerlos. Entonces, busquen esa clase. Se llama clase de triángulos. ¿Ok? Y creo que también en el grupo ya la acabo de subir. Dice, claro que sí, Olga. Inscríbete, por favor, en el, te mando ahorita ahí a tu correo, cómo te inscribes. Chicas, el curso El Sendero, acuérdense, son $15. Es poquito. Yo sé que están en tiempos difíciles, pero acuérdense que son, tres clases. Podemos sacarle mucho provecho. Y, lo pueden hacer por pago PayPal o por, transferencia bancaria. O también por Western Union, ¿ok? Y pues bueno, chicas, yo creo que ya me extendí, pero de más. Y yo aquí estoy y ustedes son 267 personas aquí viéndome y no se quieren ir. ¿Qué hacemos? ¿Qué más puedo enseñarles para que se me entretengan? Ya sé, ya creo que ya nos extendimos mucho. Ya les presenté mi máquina. Un día les presento otra que tengo que también me encanta, está bien sencillita esa, es también brother, y me encanta esa máquina, porque es de las más sencillas, pero más livianita, me la llevo para todos lados. Dice que se imagina lo delicia de comer este pedazo, sí, ya sé, miren, hasta se me hizo agua la boca ahorita, por eso se me atore. En el 2020, ¿qué dice? Me trajo mi pensión. Muy bien, te felicito. Un video de la máquina, sí, lo voy a hacer. Van a ver. Aunque sea no enseñarles lo que hace, ¿verdad? Porque sí, y aprovechen sus máquinas, porque a veces hacen tantas cosas que a veces no las aprovechamos al 100. Entonces, investigar todo lo que hace nuestra máquina está súper bien. Exactamente. Quedó hermoso, Nayarit. Quiero ver todos los pajaritos que suban, ¿eh? Bueno, chicas, ya ahora sí, ya. Bye, bye. Ya fue mucho. Muchísimas gracias. Que Dios las bendiga. Que bendiga sus manos. Nos vemos el lunes con nuestra clase para ver la lista de materiales. La próxima semana toca costura creativa. A ver qué se les ocurre por ahí. Vamos a ver qué hacemos. Algo lindo. Acuérdense, se aceptan sugerencias, mándenme las cosas que quieran, por ahí ya también recibí varias sugerencias, muy lindas. Un trabajo, sí, dice que quieren ver un trabajo de, este es el sendero del borracho, es el famoso sendero del borracho, ¿ok? Este es el básico sendero del borracho, y miren qué bonito diseño podemos hacer. Es el que está ahí en la foto, es el que les estaba compartiendo. Este es un básico diseño del sendero del borracho. ¿Ok?
Y con esto, aquí podemos jugar con colores, con formas, con diseños, no, figuras geométricas, círculos y demás. Qué bueno, Elizabeth, que te gustó. Que Dios te bendiga. Y bueno, anótense, chicas, anótense en el taller o curso del Sendero del Borracho, en el curso de las carteras. Ya tengo varias inscritas, ya casi se cierra. Así que, bueno, ¿y cuándo voy a estar en Brother de nuevo? No sé, no me han invitado todavía, pero yo creo que pronto. Por ahí ya me pidieron varias propuestas. Entonces, pues bueno, vamos a esperar a ver cuándo me invitan otra vez. Gracias, gracias, hermosas. Cuídense mucho, que Dios las bendiga, que cuiden sus manos. Muéstrenos las mariposas. ¡Ah! Ya, a ver, me dicen y se las enseño. A ver si no se me cae. A ver si no se me cae. Miren, ahí están las mariposas. Allá están las mariposas. Al rato también les enseño ese bloquecito. Muy bien. Perfecto, chicas. Ese bloquecito también se los voy a dar. Está muy sencillo. Y si ya hicieron el pajarito, pues bueno, la mariposa, miren, así. Vamos a hacer tres mariposas. ¿Ok? Bueno, ya somos menos. Ya vamos en 217. Muy bien, ya, ahora sí. Esa. Paola dice que también tiene una brother para Quilly, es maravillosa. Exactamente. Sí, Michelle está bien, no le pasó nada. Gracias a Dios. Y no. Chihuahua, sí, la verdad, sí fue el peso. ¡Pum! Es que ya está flojito de ahí, donde lo he movido. Muy bien, chicas. Ahora sí ya las dejo. Que Dios las bendiga. Ya las he mandado mil bendiciones y no me dejan ir. Queda grabada la clase. Ustedes pueden entrar cuando quieran a estas clases de los lunes y los miércoles. Solamente las clases son los lunes y los miércoles, chicas. Los lunes y miércoles son las clases. Por Facebook e Instagram. Y acuérdense que la próxima semana, empezamos el Sendero del Borracho. Vamos también a hacer el curso de la cartera. Y en febrero hacemos el de la mochila. Y ya está por salir el tercer curso o taller de unas bolsas súper bonitas. Les van a gustar. Ok, chicas. Ya. Bye bye. Cuídense. Bye bye. Nos vemos pronto. Hasta luego, chicas. La rosca son de panadería, yo no la hice. O sea, todo, aquí como es tradicional, en cualquier parte o en el súper, las venden. Así que, pues bueno, no se quieren ir, chicas, ya sé. Exactamente, ya cada quien va diseñando sus propios acolchados. Hay gente que se dedica, a acolchar, chicas, que son, ese es su trabajo. Son unas excelentes y expertas en quilting. Entonces, eso está maravilloso. Hay personas que dan clases exclusivamente de quilting. La verdad, yo no me siento experta en quilting. Yo me gusta más la costura creativa y el patchwork. Y a mí me gusta mucho más acolchar en mi máquina grande. Se me hace mucho más fácil. Y pues bueno, en eso estoy. Ahí me enseñé, más bien dicho. Entonces yo tengo la otra, por eso trabajo más en la otra. Hasta el lunes, chicas, que Dios las bendiga. Bye bye. Después seguimos con la plática. Bye.